Se confirma lo que ya se sabía y es que Dani Alves jugará con Pumas de la Universidad Autónoma de México en la Liga MX. Así que con esto el legendario eh, lateral brasileño llegará a la Liga MX para pues darle un plus. Eh, aunque muchos comentan que será un fiasco, principalmente en ESPN han comentado que será un fiasco este fichaje por la edad este, y que nada más viene de paseo para poder tener ritmo para llegar al Mundial de Qatar. Pues esperemos que Dani Alves pueda tener un buen rendimiento. Aparte es un futbolista pues muy profesional y ahorita, hoy en día pues... Los futbolistas se cuidan muchísimo, alimentación, ejercicio, ya no es como antes que llegaban apenas llegaban a los 30 años y ya su nivel venía en decadencia. Esperemos que le vaya muy bien a Daniel Bes en, en México y que pues tenga un efecto positivo en lo deportivo.